¿Cómo pretenden que haga mi trabajo si no puedo salir? ¿Qué acaso no entienden que la violencia no va a parar por más que estemos encerrados? Llevamos días de encierro y sigue habiendo muchos asesinatos y mucha violencia. Ay, no me gusta quedarme con los brazos cruzados. Y es que estar aquí me trae recuerdos de cuando era niña. Sí, estar encerrado nos trae recuerdos del pasado. Y eso no me gusta. Son esos recuerdos dolorosos que una quisiera borrar. Me acuerdo de cómo mi papá le pegaba a mi mamá. Y yo lo veía como algo normal. Algo que pasaba en todas las parejas. Hasta que me di cuenta que no era así. Entonces fue como si un mundo nuevo apareciera ante mis ojos. Tal vez por eso hago lo que hago. ¿Oh? Nunca me había puesto a pensar en eso. Wow. La soledad sí que te hace reflexionar. Ay, hija, pero cuánta intensidad contigo, mana. ¿Cómo apareciste? Ay, no sé. Yo solo pedí convertirme en una jotita asesina y... aparecí aquí contigo. ¡Pum! Así, nada más. Así, nada más. ¿Tú crees? Ay, pero eso sí, mana, ¿qué onda con tu intensidad? Bájale dos rayitas a tu telenovela de veras. Se supone que todo esto es para que la gente se divierta. Se pasa un buen rato y con... Se pasa un rato con nuestras tonterías, no para que tú empieces con todas esas intensidades. Lo siento, pero pues es que cuando uno está solo, pues se empieza a pensar en estas cosas. Ah, ya sé, por eso, ya sé, por eso... M aquí, ya llegué contigo. ¡Wow! ¡Qué alegría! Mira, podrás decirlo con ese tonito, porque aunque lo niegues, yo te voy a hacer que la vida sea mucho más llevadera. Tal vez. ¡Ay, te lo juro! Ya, júntate conmigo y no vas a tener que pensar en cosas malas. Te lo prometo. Bueno. Pero a ver, dime, ¿por qué te quieres convertir en una jotita asesina? Para hacerme más interesante. ¿Nada más por eso? Sí, porque todo el mundo dice que soy como... No sé, como un joto muy básico, ¿sabes? Es más, mi último ligue me dijo eso y pues por eso decidí... Bueno, pensé que para hacerme más interesante podía volverme... una jotita asesina. ¿En serio? ¡Te lo juro! O sea, tú no tienes sed de venganza. No tienes esa sed de un futuro. No. No. Ay, no. Eso es una obra mucho más intensa, así como la tuya. No, yo vengo de una obra más sencilla. Así... A ver, te explico. En mi obra, nuestro único problema, nuestro gran conflicto, es que... jamás hemos tenido una cita. Vaya, qué interesante. Qué profundo. Ay, ni te hagas, mana. Ni te hagas. Es más, ahorita que te estoy viendo bien, chiquita, tú me recuerdas a una tal Fernanda. A una de las que hace la versión de ellas. No. En mi obra. Me estás confundiendo. Mira, pon tú que sí, a lo mejor sí te estoy confundiendo. Pon tú. Porque mi amiga la verdad está bien mensita y tú serás muy intrigo, muy, muy oscura, muy darks, muy asesina. Lo que quieras. Pero mensa sí no tienes cara, no creo que seas. No lo soy. Bueno. Entonces dime. Cuéntamelo todo. ¿Me vas a ayudar? No sé. Mira, por una parte estoy aburrida. Pero...
Tampoco tengo muchas cosas por hacer. Ay, no sé. Por otra parte, no siento que tu necesidad de matar sea nada más por matar. O sea, que eso sea un verdadero motivo, ¿sabes? Ay, no, 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 a ver, bájale. ¿Quién dijo algo, por favor, de matar? Eso significa asesinar. Ay, ¿en serio? ¿Qué creías que significaba? Ay, no sé, pensé que significaba, no sé, ser como tú. Así, vestirme de cuero, con un pantalón negro de cuero. Hablar con esta voz profunda con la que hablas, haciendo pausas en cada frase. Voltear a ver a la gente con mirada de muérete. Bueno, sí, o sea, también eso. Pero el objetivo verdadero es deshacernos de quienes lo merecen. Ajá, deshacerse de quien lo merece. Y a ver, tú dime, ¿quién lo merece? Seamos honestos, dime quién lo merece. Pues todos los que hacen daño a otras personas. Así como tú. No. Yo no hago daño a otras personas. Yo solo me encargo de los que hacen daño. A ver, ¿cómo? No entiendo. Explícate. ¿Alguien me puede decir en qué momento caí con este tipo? A ver, Vanessa. No merece que lo mates. No, no, no. Solo es tonta. Es babosa. Es un poco estúpida. Pero no merece que lo mates. No. No, no, no. A ver. Ella no ha hecho nada más que... La mera verdad, mana, sigo sin entenderte. ¡Cállate! ¿Aquí es la reunión de asesinos? ¡Ay, sí, aquí es! ¡Bienvenido! ¿Una copita de vino? Ay, no. Ay, no. No, 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 no. Ay. No otro más. No, por favor, no. ¡Qué bueno! Cachucito y yo ya estamos listos para participar. Ay, no. No, no, no. ¿En serio? ¿Otra vez ese jitomate? Ya no es un jitomate, ahora es una catsup. Ni me lo recuerdes. Sí, catsupcito. ¿Por qué terminé con ellos? O sea, ni catsupcito ni yo somos malos. Sí. No, no, no. O sea, sí maté a mi mamá y a mi hermano y al perico. Pero esa fue mi otra personalidad. Así que no cuenta, ¿no? Técnicamente no estoy malo. Sí, como digas. Como digas. Ay, como que ya me empezó a dar miedo este tipo. Y Katsupsito, o sea, sí mató a todos cuando era jitomate, pero ahora todos están vivos, ¿no? Así que pues tampoco es malo, ¿eh? No cuenta. Sí. Lo que digas, lo que digas. Bueno, ya que estamos aquí los tres, ¿no? Los cuatro. Los cuatro. Sí, los cuatro. A ver, como al parecer es con los que voy a tener que estar conviviendo y conformarme. A ver, díganme, ¿qué ideas tienen para lograr controlar toda la violencia que aún existe, aunque estemos encerrados? Ay, no sé, ya no sé, chismes, farándula, TikTok. Ay, que los buenísimos están increíbles. ¿Han visto a Erika Buenfil hace unos divinos? ¿TikTok? ¿Qué es eso? Ah, pues como en todas las redes sociales, ¿no? Sí, básicamente. No, no. No estamos aquí para hablar ni de chismes, ni de farándulas, ni de TikToks, ni de nada de eso, ¿entienden? Uy, qué carácter, mija, ya deberías de casarte. De eso. Ni me hables, ¿ok? Está bien, ya no diré nada, yo no dije nada, ya está bien. Ay. Bueno, a ver, ideas de lo que pregunté. Rápido, rápido. No, la verdad es que, ay, no, la verdad no se me ocurre nada, ¿sabes?
Sí, a nosotros tampoco. ¿Y a ti? Pues eso es lo que he estado intentando resolver yo en este encierro, pero no se me ocurre nada. Sí, seguro cuando salgas de este encierro vas a encontrar a muchos asientos a quienes ajusticiar. ¿Me lo prometes? Sí, mira, seguro, te lo juro, seguro va a haber muchos crímenes cuando todo esto termine. Ay, el ser humano, seamos honestos, nunca entiende. En eso sí que tienes razón, ¿eh? Sí, mejor vamos a hablar de chismes, sí. En eso sí soy experto. ¡Oh, no sabes! Oye, es que ahorita con esto los divorcios en la farándula se van a poner a la orden del día. Y no, pero ya tenemos nuevo símbolo sexual. ¿Ya vieron al doctor López-Gatell? Ay, ese sería un sugar daddy perfecto para muchas de nosotras. ¿Saben qué? Tal vez tengan razón. No sé. No tienen nada de malo descansar un momento de tanta sangre y tanta venganza. Es que sí. Mira, sí, créeme. Hija, no te va a hacer tanto bien. No te va a hacer bien tanto odio. No lo va a hacer. Te va a arrugar. Sí. El odio fue lo que hizo que Jitomatito se volviera malo y comenzara a matar a todos. Además, el odio hizo que le quitaran su papel protagónico. Pero él sigue llevándose todos los likes, ¿verdad? Sí. ¿Ves? No queremos que pase eso. Que empieces a matar por matar, ¿verdad? No. No queremos eso. Entonces, hija, haz lo que yo. Sírvete una copita de vino. Relájate y disfruta tu encierro. Pues sí, no nos queda de otra. ¿Qué les parece a estos? Ni siquiera me llamaron. Ni siquiera me consultaron para hacer su historia o para enlazarlos. Pero van a ver. Me las van a pagar personajes rebeldes que creen que pueden estar sin dramaturgo. Deben ser postdramáticos los desgraciados o de algún narraturgo. A la goma, estos ya me cayeron mal. Van a ver lo que les voy a hacer.